Galeano contó una vez que según le dijeron en una costa colombiana. Esto es lo de las 5 de la tarde. También deseo hacer un agradecimiento muy especial a la gente. Asesora municipal, señora Claudia Guzmán, presidente de la asociación. Y el aplauso de todos nosotros. Esto es lo que yo tenía para luchar cuando venía. Claro, cuando te venían a pegar. Ah, esta es la que te gustaba. Sí, porque era real. Era así ella. Eso te quiero decir. Cuando tenía de modisto. Me siento halagada. Yo como familia. Porque te imaginás. Todo esto, este reconocimiento, a pesar de haber sido tan humillada antes y todo, que es cuando yo vivía y que ella vivía. Así que te imaginas, este reconocimiento, esto me llena de alegría. No hay mucho en la biografía, en las biografías de ella, porque en realidad ella tuvo que hacer algo, tuvo que cambiar su anotación en el registro civil, mostrando de que era de Junín. Ahí hubo toda una situación legal, porque si no eso le impedía casarse con Perón. Entonces, desde este punto de vista y hoy por hoy, mirándolo a la distancia, fue lógico lo que hizo. Entonces, tampoco después podía rememorar mucho lo que era Viamonte si ella en el documento decía que había nacido en Junín. Con Perón. Esta, a ver. Mira esta. Es muy lindo. Sí, pero no está. Bueno, así que eso. ¿Por dónde nos vamos? Conocía. Con la compañera de escuela. Con el peluquero. Viví lo de Evita de chico.
y claro. Después a medida que iba conociendo gente que la conoció. Es mucho para mí lo que ella me hizo por mí. Porque yo saqué un crédito en un banco de Junín y fue el crédito Eva Perón. Y por eso estoy muy orgulloso de ella. Su grandeza está en el corazón que tenía Evita, en los derechos que nos dejó a las mujeres, en los derechos que dejó al pueblo, en los derechos que dejó al niño, en el trabajo, en la inclusión, en la educación. Eso es Eva Perón. Eva Perón es pueblo. Eva Perón siempre pensó en los pobres, en los trabajadores. Eso es Eva Perón. Eva Perón es corazón y siempre va a vivir.